La cobertura informativa en el estado crece gracias al nuevo proyecto de la Asociación Michoacana de Televisoras por Cable, AMTELCA, en el que se pretende abarcar las noticias de los 113 municipios, manifestó Enrique Carrún Vázquez, presidente de la asociación. Hoy tenemos 19 televisoras, que esas televisoras prácticamente pues estamos por cable y la mayoría por internet. Y esto nos ha ayudado no solamente a difundir más la información local, regional o estatal, sino también nos ha ayudado a ser partícipes de los propios ciudadanos que quieren ser escuchados. Con la cooperación de las agencias de noticias Encuentro Informativo y Quasar TV, los ciudadanos tendrán una fuente de información más extensa. También se verán beneficiadas las personas que viven en la Unión Americana por la colaboración de la corresponsalía de Estrella TV de Los Ángeles, California. La idea es que, por ejemplo, con la asociación que tenemos con Estrella TV, precisamente es que gracias a la colaboración que vamos a tener de todos los socios de AMTELCA, vamos a poder tener para el público que nos ve en Estados Unidos, pues cosas que pasan no nada más en Morelia o en Apatzingán o en Uruapan, sino en los 113 municipios. Me dio mucho gusto ver que se van a poner en sintonía todos los canales, todas las televisoras locales para compartir. Eso ya nos hacía falta en Michoacán. Creo que es un proyecto exitoso, creo que es un proyecto serio y que más que nada servirá para que sigan promoviendo el desarrollo y el trabajo de cada uno de los municipios. La manera de organizarse, esta asociación está cobrando relevancia para comunicar más y mejor, y siempre también la presencia de más medios de comunicación siempre viene a contribuir a la democracia, a la libertad de expresión, a la diversidad de opiniones que ayudan, ¿no?, y benefician al Estado. La noticia de este nuevo acontecer en materia de comunicación se dio en el marco de la toma de protesta de la mesa directiva de AMTELCA, realizada por Julieta López Bautista, Coordinadora General de Comunicación Social del Estado de Michoacán, acto al que asistieron autoridades de los tres niveles de gobierno y personalidades de la sociedad civil. Para Quasar TV, César Hernández.